Bueno. Buenos días, Liz. Buenos días, José Franco. Buenos días, Martín. Buenos días, Leti. Perdón, ahora empecé un poquito tarde. Tony, Pelayo. Ya estamos lunes. Buenos días, Angélica. Buenos días, Zulma. Buenos días, Chela. Pues buenos días a todos. Vamos a empezar en nombre de Jesús. Un saludo cordial desde aquí, desde la hermosa parroquia Santa Rosa de Lima, en San Fernando, California. Soy el padre Víctor Manuel Patricio Silva Oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde, pues desde aquí, desde este lugar, este espacio que le decimos vitaminas para el alma. Dicen que los lunes ni las gallinas ponen, no sé si qué tan cierto sea eso, ¿eh? Pero pues a veces siempre es como que uno piensa en adelante y como es el comienzo, pues como que a lo mejor da un poco de pereza, pero es bueno empezar la semana, que digo, la semana empieza con el domingo, pero en el sentido laboral, pues siempre es el lunes, en el sentido a lo mejor de familia, hasta de escuelas, y algunos que están todavía estudiando de una manera u otra, pues como que decimos, bueno, el lunes es el día en que a lo mejor empieza toda esta labor. Y por eso a veces como que cuesta un poco, uno como que descansa y uno como que empieza la semana. Pero yo creo que es bueno empezar con un ánimo, con un entusiasmo, con una actitud diferente. La vida nos trae muchas cosas. La vida nos quiere presentar retos. Pero la vida también nos quiere presentar momentos agradables, alegres, de entusiasmo. En la vida yo creo que todos sufrimos una batalla y a veces necesitamos poner nuestra mejor actitud, nuestra mejor vitalidad para seguir adelante, para luchar, para hacer de nuestra vida algo muy significante. Vamos a disponernos en este día, en este lunes de la décima semana del tiempo ordinario. Ya empezamos el tiempo diferente, terminamos prácticamente ya el tiempo de Pascua la semana pasada, y esta es la siguiente semana que en el orden que hay en el tiempo ordinario se divide en dos tiempos: el tiempo ordinario corto, que es después de las fiestas de Navidad y que concluye con el tiempo de Cuaresma, cuando empieza el tiempo de Cuaresma, y de ahí empieza la Cuaresma, la Semana Santa, el tiempo de Pascua, que son 50 días, que cierra con la solemnidad de Pentecostés, y de ahí empieza el segundo tiempo, que es el tiempo ordinario corto. Y el tiempo ordinario corto concluye con la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, y con eso se abre el tiempo de Adviento y otra vez Navidad. El tiempo de Adviento, que es el nuevo año para el tiempo de la iglesia, el tiempo litúrgico, pues es empezar una vez más este proceso desde la anticipación del Mesías hasta la coronación del Mesías como Rey del Universo. Más o menos así, a grandes rasgos, son los tiempos de la iglesia que vivimos. Y el tiempo ordinario se llama tiempo ordinario porque tiene un orden, por eso se llama ordinario. No porque sea lo común, porque a veces decimos, ah, bueno, eso es ordinario, como si fuera lo común, lo de siempre. Pero no, significa ordinario porque tiene un orden. Estamos en el lunes 8 de junio. Vamos a pedir de manera especial a aquellos que están celebrando cumpleaños en este día, por aquellos que a lo mejor están celebrando algún aniversario, algún evento. A lo mejor aquellos que también están recordando a un ser querido que falleció en un día como este, ¿va?
Bueno, vamos a poner todo esto, vamos a poner nuestras vidas delante de Dios. Este espacio lo hemos llamado vitaminas para el alma. Y yo creo que en la vida sabemos que necesitamos vitaminas. Cuando nacemos, nacemos con muchas capacidades, con un sistema inmunológico fuerte. Pero con el paso del tiempo, la alimentación, el cuidado que tenemos de nuestros cuerpos, el cuidado que tenemos de nuestra mente, empieza a generar que nuestra vida, nuestros cuerpos, se empiecen a enfermar o tener falta de algo, de algún químico, de alguna sustancia en nuestro cuerpo que está faltando, y empezamos a tomar vitaminas. En algunas ocasiones, bueno, yo creo que las vitaminas, pues yo digo que va desde la A hasta la Z, porque hay vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina F. Me imagino que hay toda esta variedad. A lo mejor nunca me, hasta ahorita no me he puesto a ver cuántas vitaminas hay, pero me imagino que es toda una gama de vitaminas que pueden fortalecer nuestro cuerpo para tener una vida saludable. Y al final también yo creo que tener un cuerpo sano da también sanidad y vida para nuestras almas. Sin lugar a dudas, al revés también, si tenemos una alma, un espíritu sano, va a sanar y a ayudar a nuestro cuerpo y a fortalecerlo y a darle más vida. Le llamamos vitaminas para el alma porque necesitamos vitaminas también para nuestra alma. Nuestro cuerpo necesita vitaminas, pues nuestra alma pues también es un área que necesitamos satisfacer y llenarlo de buenos nutrientes. Y qué mejor que con vitaminas. Vamos a disponernos, puede hacer esta oración de la mañana como nuestra vitamina para el alma. Y nos unimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Levantemos nuestro corazón al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ayer celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad, así que designarnos y sobre todo glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pues nos recuerda este gran misterio de nuestra fe, que es la Santísima Trinidad. Hacemos el himno. Autor del cielo y el suelo, que por dejarlas más claras, las grandes aguas separas, pones un límite al hielo. Tú que das cauce al riachuelo y alzas la nube a la altura. Tú que en el cristal de frescura sueltas las aguas del río sobre las tierras de estío, sanando su quemadura. Danos tu gracia piadoso para que el viejo pecado no lleve al hombre engañado a sucumbir a su acoso. Hazle en la fe luminoso, alegre en la austeridad, y hágale tu claridad salir de sus vanidades. Dale verdad de verdades, el amor a tu verdad. Amén. Es un himno para recordar lo que Dios ha hecho con la creación y lo que ha hecho con nosotros. Y sin lugar a dudas, el Señor ha sido el autor de todo lo que existe. Él creó el cielo y creó el suelo, ¿verdad? La tierra. Y Él fue el que separó las aguas. Así nos dice el Génesis, Él separó el agua del mar con el agua del cielo. Porque nuestros antepasados creían que como el cielo es azul, pensaron que era una bóveda en la cual están las aguas allá arriba, como si fuera un mar en el cielo y un mar en la tierra. Entonces, él pone los límites de las aguas y pone los límites de los hielos. Porque, bueno, digo, es una manera de pensar muy, muy bonita, porque creo que es como considerar que Dios es el que está poniendo el orden. Digo, lo creemos, pero de esta manera
tan inocente, tan ingenua hasta cierto punto, pero no en el sentido negativo, sino en el sentido de que va aprendiendo el hombre. Pero ellos consideraban pues que Dios le puso un límite a todo, y eso también lo creemos, y Dios separó las aguas y puso las aguas en el cielo y puso las aguas en la tierra. Y Él es el que hace que también esté los riachuelos, lo que suban las nubes, que haya aguas del río, que permita hasta cierto punto también crear toda la creación. Sabemos que el agua pues es lo que ha generado vida, hasta las mismas teorías de las teorías del desarrollo del mundo, nos hablan de eso, ¿eh? De que toda vida surgió en el agua. Y dice, bueno, danos tu gracia para que no nos dejemos engañar. Danos tu gracia para no sucumbir al acoso del pecado. Y dice, hazle al hombre alegre la austeridad, dale claridad para salir de sus vanidades y dale la verdad de verdades, el amor a tu verdad. El Señor que quiere que no sucumbamos en el pecado, que no dejemos que a lo mejor la vanidad, el orgullo nos corrompa, sino que alcancemos un cierto balance para distinguir cuál es lo verdadero de lo que es engañoso, porque la vanidad al final pues es una mentira. Vivir en la vanidad, a veces algunos por vanidad hasta viven lo que no pueden vivir, aparentan lo que no son. Y por eso crecer y amar la verdad tiene que ser nuestra meta en la vida. Hacemos el cántico en este día que nos presenta un cántico del Eclesiástico del capítulo 36. Sálvanos, Dios del universo, infunde tu terror a todas las naciones, amenaza con tu mano al pueblo extranjero para que sienta tu poder. Como les mostraste tu santidad al castigarnos, muéstranos así tu gloria castigándolos a ellos, para que sepan como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti. Renueva los prodigios, repite los portentos, exalta tu mano, robustece tu brazo, reúne todas las tribus de Jacob y dale su heredad como antiguamente. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel a quien nombraste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén lugar de reposo. Llena Sion de tu majestad y al templo de tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este cántico del Eclesiástico nos muestra de una manera misteriosa, de una manera a lo mejor de ir descubriendo el plan de Dios en nuestras vidas. Un Dios que trabaja con nosotros, un Dios que sigue ayudándonos y animándonos a no decaer. Una de las cosas que dice, renueva tus prodigios, repite tus portentos, exalta tu mano, robustece tu brazo, reúne a las tribus de Jacob, dale su heredad, dale tu heredad como antiguamente. El saber que Dios, pues necesitamos que Él siempre siga ayudándonos y renovándonos, que siga exaltando, que siga reuniendo, que siga
dándonos su heredad a nosotros. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de tu reposo, llena Sion de tu majestad. Creo que en algunas veces anteriores habíamos dicho, bueno, esta predilección por Jerusalén, esta predilección por Sion, que Jerusalén y Sion son, es lo mismo, la ciudad de Sion es la ciudad de Jerusalén. El monte de Sion es el monte de Jerusalén. Dos maneras en las cuales el pueblo de Israel vio que Dios se encontraba en Jerusalén y en Sion, su predilección, donde Él quería estar, donde Él quería habitar. Para nosotros la iglesia es la nueva Jerusalén. La iglesia es la nueva Sion. Por lo tanto, el Señor que ama a su pueblo, que busca mostrar su majestad y su gloria a esta iglesia que fundó en Cristo Jesús. Hacemos la lectura del libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 16. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor Dios de los ejércitos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No sé si digo la manera en la cual la presenta el profeta Jeremías, esta manera de anhelar la palabra, de buscar la palabra. Y dice, cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Esta manera, yo creo que que a lo mejor nosotros pudiéramos crecer en esta búsqueda de la palabra. Y que cuando encontremos la palabra, querramos devorarla. Devorarla, devorarla suena de una manera grotesca, ¿eh? Porque nosotros comemos, pero devorar es como comer con ansia, comer con esta desesperación, con esta rapidez. Que ojalá y la palabra de Dios, que por un lado está en la Sagrada Escritura, pero también la palabra de Dios que se manifiesta de muchas maneras, de manera predilecta, lógicamente está, o de manera específica está en la Biblia. Pero también la palabra, como es viva y eficaz, está presente. Que ojalá, escuchando la palabra, escuchando su sonido, escuchando la inspiración del Espíritu Santo, porque ahí radica la palabra de Dios, podamos devorarla, podamos hacer de la palabra nuestro gozo y la alegría de nuestro corazón. Que esta palabra nos inunde todos los días, que tengamos esta necesidad de encontrar la palabra en cada momento, que la palabra se haga carne en nuestra carne, así como a María la palabra se hizo carne en ella, y dice San Juan, va, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, que también en nuestras vidas tengamos esta encarnación de la palabra en nuestros propios cuerpos y en nuestras propias almas, podamos hacer vida y que Jesús habite en nosotros. Respondemos a la palabra. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Hacemos el cántico de Zacarías. Bendito sea el Señor porque nos ha visitado y redimido. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador de la casa de David su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres
y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, nos sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, porque nos ha visitado y redimido. Hacemos nuestras preces. Jesús nos ha enseñado en las bienaventuranzas el camino de la felicidad. Démosle gracias por su misericordia y su bondad. Bendito seas por siempre, Señor. Porque sostienes en la esperanza a los que, a pesar de las dificultades, trabajan por la libertad y la justicia. Bendito seas por siempre, Señor. Porque acompañas verdaderamente a los que sufren y soportan con paciencia su dolor. Bendito seas por siempre, Señor. Porque en los mansos manifiestas la victoria del bien sobre el mal. Bendito seas por siempre, Señor. Porque nadie puede quitarnos la alegría de habernos encontrado contigo. Bendito seas por siempre, Señor. Pues bendito sea el Señor que nos está permitiendo tener esperanza, tener este deseo de seguir luchando, que nos siga animando, que nos siga inyectando su Espíritu Santo para que podamos seguir creciendo en esperanza, amor y fe. Roguemos al Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Pues pedimos por las familias, por aquellas familias que a lo mejor están viviendo momentos difíciles, aquellas familias que se ven expuestas a diferentes realidades, que a veces, digo, uno ve a su familia y dice, bueno, pues no estamos tan bien, pero hay familias que realmente están sufriendo momentos muy difíciles y que han vivido durante un buen tiempo, en medio de las adicciones, en medio del abuso. El abuso no solamente hablando en el sentido sexual, pero abuso psicológico, abuso emocional y abuso físico, sin lugar a dudas. Que el Señor, pues, permita que las familias sigan creciendo y sanándose. Roguemos al Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Pues pidamos por esta parroquia de Santa Rosa que está viviendo tiempo de transición. Estamos viviendo ya, digo, nosotros las últimas semanas aquí. Que el Señor siga bendiciendo, siga haciendo que esta comunidad siga creciendo en santidad, siga creciendo no solamente en números, sino en esta entrega hacia el Señor, que los ministerios se sigan fortaleciendo, sigan luchando por salir adelante, no se dejen contaminar por tantas personas y situaciones y realidades que a veces quieren dividir, quieren obstruir el trabajo de la iglesia. Que el Señor conceda, pues, también que puedan tener momentos de felicidad, de paz y de armonía. Roguemos al Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Pues ahora, en silencio, cada quien ofrezca sus propias necesidades.
pues por esas necesidades roguemos al Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Ahora juntos hacemos la oración que el mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al comienzo de este día, sálvanos hoy con tu poder para que no caigamos en ningún pecado, sino que nuestras palabras, pensamientos y acciones sigan el camino de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. El día de hoy tengo un pensamiento para recordar la inocencia de los niños. Y a veces yo creo que muchos niños pues sufren desde pequeños, sufren a consecuencia de enfermedades físicas, sufren a consecuencias de situaciones en la familia que los limitan. A veces es triste ciertamente ver cuando salen algunos comerciales de como de algunos lugares donde atienden a los niños enfermos, o ver a través de las redes sociales algunas realidades de niños que están sufriendo desde pequeños ya enfermedades muy dolorosas, como el cáncer, el cáncer en todas las expresiones, ¿verdad? Como la leucemia, cáncer en algunos órganos, cáncer en la piel, cáncer en los huesos, que pues ya no nos deja vivir vidas normales. Que estos niños que con tanta vitalidad, que a lo mejor muchos hemos crecido y a ellos se les ha privado todas estas oportunidades de alguna manera u otra, pero los niños no dejan de perder este ánimo, esta hermosura de la vida, esta belleza de la creación a través de sus expresiones, porque digo, aunque se ven privados de muchas cosas, aunque se ven limitados, ellos viven como esta inocencia original que Dios nos ha dado y que yo creo que vamos perdiendo a través del tiempo, a través de nuestras vidas, a través de realidades o a través de personas, vamos perdiendo esta inocencia original que todos tuvimos y se sigue dando especialmente en los niños. Vamos a escuchar una historia de unos niños donde tienen que lidiar con unas enfermedades. La historia se llama Donando Sangre. Dice: hace muchos años, cuando trabajaba como voluntario en un hospital en Stanford, conocí a una niñita llamada Liz, quien sufría de una extraña enfermedad. Su única oportunidad de recuperarse, aparentemente, era una transfusión de sangre de su hermano de 5 años, quien había sobrevivido milagrosamente a la misma enfermedad y había desarrollado los anticuerpos necesarios para combatirla. El doctor explicó la situación al hermano de la niña y le preguntó si estaría dispuesto a dar su sangre a su hermana. Yo lo vi dudar por solo un momento antes de tomar un gran suspiro y decir: sí lo haré, si eso salva a Liz. Mientras la transfusión continuaba, él estaba acostado
en una cama al lado de su hermana, y sonriente mientras nosotros lo asistíamos a él y a su hermana. Viendo retornar el color de las mejillas de la niña, él se puso contento. Entonces la cara del niño se puso pálida y su sonrisa desapareció. Miró al doctor y le preguntó con voz temblorosa: ¿a qué hora empezaré a morirme? Siendo solo un niño, no había comprendido al doctor. Él pensaba que le daría toda su sangre a su hermana, y aún así se la daba. Es interesante y a lo mejor hasta conmueve ver esta inocencia de los niños, ¿verdad? Su hermana, que padecía una enfermedad que él mismo había padecido antes, pero que la había superado y había generado anticuerpos, y ahora con una transfusión de sangre de él hacia ella, pues ella podría salvarse. Y el doctor le dice: bueno, vamos a necesitar hacer una transfusión de tu sangre a ella, pero él en su mente inocente pensó que él iba a dar toda la sangre. Y dijo: ¿estarías dispuesto? Y él como que lo dudó un poquito, pero dijo: no, si eso salva a Liz, hagamos la transfusión. Y él estaba pues entusiasmado y contento. Y ya cuando vio que su hermana empezó a agarrar color, y él entonces empezó a ponerse pálido y a dejar de sonreír, dice que le pregunta al doctor: ¿cuándo voy a empezar a morirme? Pensando que a lo mejor iba a entregarle toda la sangre a su hermana. Pero pues no dudó de eso. Y yo creo que esta enseñanza nos lleva a saber que a veces tenemos que darlo todo por los que amamos. A veces tenemos que dar aquello que nos cuesta si realmente amamos a las personas. Porque si ponemos límites y decimos: bueno, no puedo, no tengo tiempo, tengo otros gastos, tengo otras cosas que hacer, entonces a veces no amamos a las personas, porque pues las personas a veces somos capaces de hacer algo extra, algo que nos cueste, algo que nos priva de algo, pero por amor somos capaces de hacerlo. Por eso yo creo que necesitamos seguir creciendo en el amor, seguir creciendo en este darnos a nosotros mismos por los demás, así como Jesús, que dice: no hay mejor amor, no hay mejor amigo que el que da la vida por sus amigos. No hay mejor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Así nosotros, a imagen de Jesús, tenemos que aprender a darnos en el amor, por el amor, con el amor. Quiero cerrar con un segundo pensamiento, nomás voy a leerlo. Dice: conviértete en la persona más positiva y alegre que conozcas. No juzgues a una persona por la ropa que usa. Dios la hizo persona. El sastre hizo la ropa. No busques la falta, encuentra el remedio. Tratar de olvidar a alguien es querer recordarlo para siempre. Quien tiene un porqué para la vida, encontrará casi siempre el cómo. Solo es libre la persona que se arriesga. Que el Señor nos ayude a tener esta capacidad de ser positivos, esta capacidad de perdonar, esta capacidad de amar, esta capacidad de arriesgar, esta capacidad de darnos a los demás por amor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Tengan un feliz día, tengan un feliz lunes, que Dios los acompañe y siempre los ayude en este día. Así sea.